Catana Migrante embarazada quedó atrapada en medio del río Bravo. Sujeto golpea a su propia hija con un leño en el sector Cumbres. Mujer lesiona a su pareja en la espalda al encontrarle mensajes comprometedores. Migrante causa daños a una sucursal bancaria. Policía preventiva fuerza rondines por sectores conflictivos recibe apoyo ciudadano. Sumó Piedras Negras 41 contagios por Covid hoy domingo. Coahuila registró 1.468 casos y un deceso por coronavirus. Aplicarán dosis de refuerzo a personas de 40 a 49 años en el Salón Sutero a partir de mañana. De septiembre a enero, 800 trabajadores de la educación se han infectado de COVID. Derecho ambiente del este con COVID son internados en el Hospital Salvador Chavarría. analiza Níndez y Secretaría de Salud, vacunación de refuerzo en maquiladoras. implementa norma treviño nuevo esquema de atención ciudadana sectorización permitirá eficientar el uso y abasto de agua potable en piedras negras señala el gerente memo ruiz esta información y muchísima más a continuación en la segunda emisión de telezócalo dominical bienvenidos la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros. Lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. El pronóstico del clima indica que para este lunes la temperatura máxima será de 22 grados centígrados. Tendremos cielo completamente despejado, una mínima en los 2 grados centígrados, noche de lunes, madrugada de martes. Hoy por la noche estará bastante frío, puesto que la mínima será cercana a un grado centígrado bajo cero. Temperatura congelante se pronostica para esta noche, sobre todo madrugada de lunes. El martes le decía. Después de que le di a conocer el pronóstico del lunes, el martes condiciones más agradables todavía, 25 la máxima, 7 la mínima, completamente soleado el martes, pero a partir del miércoles nuevamente empiezan a cambiar las condiciones climatológicas, empezando con el cielo que va a estar parcialmente soleado, algo de nubes el miércoles, pero con temperatura todavía muy agradable, con 28 grados centígrados la máxima y una mínima en los 7 grados centígrados. Además, el viento va a estar soplando. Algo fuerte el miércoles de 20 kilómetros por hora. Para el próximo jueves, todavía más eh, frío, puesto que la máxima alcanzará solamente los 12 grados centígrados. Va a estar fresco todo el jueves, 12 la máxima, y lógico, temperatura mínima muy fría jueves por la noche para amanecer viernes en un grado centígrado sobre cero. Además, va a estar nublado y seguirá el viento el próximo jueves, una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora. Vende la gasolina y tan buen servicio, rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Telezócalo Dominical. Son las 6 de la tarde con 5 minutos. A esta hora la temperatura ya un poco pues fresca en los 18 grados centígrados, aunque pues hay que decir que tuvimos una mañana bastante fría, luego se compusieron las condiciones del clima y a partir de conforme se vaya ocultando el sol, va a empezar a refrescar para que usted lo tome en cuenta. Estamos listos con mucha y muy importante información que enseguida le estaremos dando a conocer en detalle, así es que de antemano le agradecemos que nos acompañe en este espacio de noticias. Le vamos a dar a conocer cómo están las condiciones de los puentes internacionales. Mañana es un día inhábil en los Estados Unidos, es festivo y eso pudiera ocasionar pues, eh, que haya un poco más de intercambio de automovilistas de, en los cruces internacionales, que haya un poco más de fila. Por lo pronto podemos apreciar que el puente número uno prácticamente pues, está libre, está solo, vacío, no tiene mucha fila. Vamos a esperar a que haga el recorrido. Hacia los Estados Unidos, y bueno, pues ahí ya empezamos a ver que sí hay algo de fila, no empezamos a apreciar hasta dónde está, pero sí hay algo de fila para los Estados Unidos, aproximadamente tres cuartas partes es la fila por el puente número uno, de Eagle Pasa Negras está libre. Vamos ahora a ver la imagen del puente dos, el puente de Coahuila 2000. Este puente que es utilizado por la gente que viene de la región 5 Manantiales, Región Carbonífera, porque está conectado prácticamente con la ruta fiscal, el libramiento Veneciano Carranza. Y alcanzamos a ver que tampoco tiene mucho tráfico a esta hora de la tarde, unos cuantos vehículos antes de las casetas de revisión. Usted puede apreciar ahí eh, un poquito menos de la tercera parte de de la, cuarta, de la tercera parte del puente 2 en cuanto al tráfico vehicular. Así es que, pues aún y cuando mañana, insisto es INAVI en los Estados Unidos, hasta este momento la carga vehicular no es mucha por ambos cruces internacionales. Le reiteramos que contamos con dos centros de mensajes para que usted nos mande precisamente cualquier duda, comentario, queja, pregunta que nos quiera hacer sobre la información que pasamos en la mañana, sobre los titulares. Con gusto se los vamos a presentar. Ahí está nuestro centro de mensajes. Usted ya los conoce, 878-122-2222. O si usted prefiere marcar o hacernos mandar un mensaje, eh, 878-1234567 es la segunda opción para que usted se comunique. Con nosotros. También de la misma manera ponemos a su disposición nuestras redes sociales. Contamos con varias plataformas. Contamos con una cuenta de Twitter. Ahí aparece precisamente esta red social. Una más de Instagram. También está a su disposición nuestro correo electrónico que es www.superchannel.com. Si usted nos quiere mandar un correo un poco más largo, está a sus órdenes esta opción. Y también, por supuesto, la cuenta que más se eh, utiliza usted para comunicarse que es. La de Facebook, dele like a Superchannel 12 y a través de ella podemos estar interactuando durante este espacio de noticias y durante el resto de la programación de Superchannel. Y también a través de ella usted nos puede mandar algún mensaje, algún comentario. En el transcurso de este noticiero, por supuesto, le estaremos dando lectura. Bienvenidos todos sus comentarios, saludos, preguntas. Nosotros en el transcurso del noticiero le estaremos dando lectura. Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Vamos a la línea telefónica. Hacemos contacto con nuestro compañero Armando Valdés Martínez para ofrecerle el reporte policial con las últimas horas. Adelante Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, el mundo, buenas tardes a la audiencia de Radio Soca Noticias y Tele Nocturno. Mundo para darte a conocer que elementos del departamento bomberos rescataron de las aguas del río Bravo a una mujer con ocho meses de gestación. Esta mujer que que cruzar de ilegal a los Estados Unidos a la altura del paso del río. Los hechos se registraron a las cinco de la mañana cuando el termómetro marcaba. Menos un grado bajo cero. Sin embargo, la sensación térmica era de menos dos grados bajo cero. Al momento que llegaron solamente bomberos al lugar, e encontraron en medio del río Bravo a la mujer. En forma inmediata se hizo el rescate y se solicitó la ambulancia del mismo cuerpo de bomberos para eh, trasladar a la mujer, eh, aparentemente una migrante de origen eh, centroamericano. Eh, la que intentaba lograr este sueño americano y que, bueno, a pesar de su estado eh, de embarazo, eh, pues se arriesgó mucho al tratar de cruzar a los Estados Unidos con unas temperaturas eh, bajo cero prácticamente. Y en otra información, elementos de la policía tomaron conocimiento de una joven que fue agredida por su padre, el cual utilizó un lenguaje. La mujer fue trasladada a la clínica del Magisterio para su atención médica correspondiente. Las lesiones que presentaba como consecuencia del ataque, eh, pues eran de consideración. De un cene de 33 años, indicó que se encontraba en su domicilio en la calle Urales, del sector Cumbres, cuando ocurrieron los hechos. Fue su padre, Juan Carlos Sene, quien es vecino del lugar, y que llegó a su casa y que sin motivo alguno comenzó a atacar. Perdimos la comunicación con nuestro compañero Armando ya. Adelante, seguimos escuchándote, Armando. Oh, una disculpa. Bueno, también tenemos que decir que elementos de la policía tomaron conocimiento de la lesionada, eh, también de esa mujer que mencionamos en eh, la atacada. Y bueno, también tomaron conocimiento de una persona que resultó lesionada, acuchillada en el Hospital Salvador de Chavarría. El ataque fue contra del sujeto por parte de su pareja sentimental. Al encontrar un mensaje de texto de, de, de WhatsApp en su celular, un Ernesto M, de 43 años de edad, ingresó al hospital El Salvador Cabarría con una lesión en el hombro izquierdo, aunque a un costado de la espalda, que le propinó su pareja de nombre Sara Elizabeth M, de 23 años. La discusión se dio por una conversación que con la mujer le encontró el teléfono celular. Resulta que el esposo deja el teléfono celular a un lado, la mujer lo toma, y pues había una conversación con la. Que no le pareció mucho a la mujer y quien utilizó un cuchillo para atacarlo. este trató de correr, pero que le logró le... darle en espalda también, así con otra parte de su cuerpo. Por último, eh, hace unos minutos, el día de hoy por la tarde, elementos de la Policía de Investigación Criminal, Seguridad Preventiva y Fuerza Coahuila eh, tomaron conocimiento en el Banco Santander de unos daños. Eh, ubicados en la Avenida de Colegio Militar se activó la alarma de contrarrobos y elementos acudieron al lugar y detectaron que la puerta se encontraba dañada, aparentemente por un migrante, según lo que se mencionó, y eh, bueno, se esperaba que el día de mañana el eh, personal administrativo del banco acudiera, eh, acudiera a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público. Desde pues aquí, la información policíaca más importante generada hasta este momento es Mundo Audiencia de Radio Soca Noticias y Tele Soca, Muchas gracias, Armando, por tu información. Buenas tardes. Las seis de la tarde con 12 minutos. Continuamos con temas que tienen que ver precisamente con el tema de seguridad pública. Y es que con el apoyo de los consejos ciudadanos que están siendo creados por la actual administración, la policía preventiva está reforzando la vigilancia en los diferentes sectores de Piedras Negras. Aunque la administración municipal recién acaba de iniciar, ya se tienen confirmados algunos consejos ciudadanos en varias colonias de Piedras Negras. Lo que permite no iniciar en cero la nueva estrategia para atacar los delitos comunes en la ciudad. Ello ha permitido que en estos primeros días se refuerce, de una manera integral, al contar con el apoyo de los mismos ciudadanos, la vigilancia en aquellos sectores donde se tiene mayor incidencia delictiva, dijo Cruz Eliud Mercado Ramírez. El comisario de la Policía Preventiva Municipal expresó que además. En dichas acciones se cuenta con el apoyo tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como de las corporaciones federales, de acuerdo a las estadísticas semanales. Reconoció que en el inicio de año se ha disparado el número de robos en sus distintas modalidades, de ahí la importancia de trabajar de la mano con los mismos vecinos para ampliar la visión a la hora de prevenir cualquier delito. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Suprechanel 12, Armando López Capeticho. Voz informativa, Armando López Capeticho. Con el eh, inicio de la administración, ¿cómo se han organizado en cuanto a los operativos, los rondines, la, las zonas de, de mayor incidencia delictiva? Mira, nosotros estamos trabajando coordinados con eh, la Policía del Estado, así como la Fiscalía General de, del Estado. ¿sí? Eh, estamos analizando los índices delictivos. Eh, según el, el índice en, en cada sector, iniciamos con los, con los operativos que se llevan a cabo y se toman en la mesa de seguridad. En, esta, en este arranque de año, ¿cuáles serían quizás los que mayor incidencia y qué tipo de incidencia presentan? Mira, ahorita nosotros estamos trabajando este, para el, el, el robo, ¿verdad? Este, estamos implementando operativos en, en las colonias. ¿Para qué? Para prevenir el, el robo a casa de habitación o cualquier tipo de, de otro delito. Voz informativa, Armando López Capeticho. Tenemos información policíaca de la vecina ciudad de Golpaz Hace un par de días, a mediados de semana, se dio a conocer ya de manera oficial el nombre del nuevo jefe policíaco del departamento de policía de la vecina ciudad de Golpaz Pero esto pues ha causado cierta inconformidad, sobre todo porque se trata de un elemento que viene de, de Laredo, Texas. La selección de Federico Garza Jr. como nuevo jefe de policía de Golpaz trajo como consecuencia inconformidad y descontento en gran parte de quien elaboran en el interior de la agencia de ley, ya que no hay como quien conoce nuestra ciudad y a sus residentes, dijo uno de los oficiales que está en contra de la designación. Esto se da después de que con anterioridad... Los tenientes Guedea y González habían sido notificados que no quedaría ninguno de los dos en el cargo. Esto quedó confirmado luego de que el gerente municipal George Antuna diera de manera oficial el nombramiento de Garza como nuevo titular de la policía en lugar de Alberto Guajardo. A pesar del descontento, quienes seguirán dentro de la policía aseguran que esperemos haga buen trabajo por la comunidad y tengan sus planes sacar adelante el departamento que ha estado sin dirección desde el mes de agosto del año pasado, es decir, prácticamente cinco meses sin titular y pues no es muy bien recibido este nuevo jefe de policía en Igol Paz. 6 de la tarde con 16 minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial que es con nosotros. Cuando regresemos, le voy a tener los detalles del comportamiento del COVID en Coahuila. Le adelanto que hubo nuevamente más de mil contagios en la entidad. Pausa comercial. <music> La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Aguas y recursos naturales se han sobreexplotado. Abusamos de ellos. Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación. Rehúsa. Recicla. Reduce. Con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado. El desarrollo con salud y bienestar es posible. Más tecnología para producir bienes sin desperdicio. Y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. de la tarde con 18 minutos. Gracias por continuar en la segunda emisión de Telezócalo Dominical. Le decía que, pues nuevamente, por quinto día consecutivo el Estado registró una gran cantidad de contagios de COVID por arriba de mil los casos confirmados hoy domingo y afortunadamente en este caso en Piedra Negras eh, el número de contagios no fue muy alto. Al día de hoy se registraron mil cuatrocientos nuevos casos en Coahuila, incluida una defunción en, eh, que ocurrió en Sabinas y que consistió en hombre de 65 años. Estos 1468 casos del día de hoy, la mayor parte de ellos se ubicaron en Torreón. Fíjese usted, hubo 527 en Torreón. Casi le podemos decir que una tercera parte, 299 en Saltillo, 190 en Frontera, 112 en Monclova, 55 en Acuña, 52 en Sabinas. En Piedras Negras ahora hubo 41, 33 en Allende, 21 en Nava, también 21 en San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, dos en Musquis y ya un poco menos en Morelos 3 y 1 en Villa Unión. Con estos ya hay en Coahuila 12.445 casos activos. Están distribuidos, la voy a dar a conocer los municipios que tienen mayor cantidad y los que corresponden a nuestra, a nuestra región. En el caso de... Saltillo está en primer lugar con 3,197, muy, muy por abajo, Torreón con 1,875, luego todavía más abajo está Monclova con 1,199, Piedras Negras llegó a 756, Acuña tiene prácticamente 100 menos, 657, Musquis 576. Sabinas 533, San Juan de Sabinas 374, Nava 254, Allende 150, Zaragoza, que es una comunidad pues con no, no muy grande población, tiene 101, muchos casos de COVID en Zaragoza, Villonión tiene 66, Morelos 40, Jiménez ya mucho, muy abajo, afortunadamente con 5, Guerrero tiene 3. Juárez e Hidalgo no presentan contagios al día de hoy. En cuanto al tema de hospitalizados, hay 241 en la entidad. Aquí están incluidos los sospechosos y también los confirmados. De esos 241, Saltillo está con ochenta y seis a la cabeza, mientras que eh, Torreón tiene 85, van parejeando. Monclova tiene 22, Piedras Negras permaneció con 21, San Juan de Sabinas tiene 18. Y Acuña tiene nueve contagios eh, que tienen necesidad de haber sido internados. Es como se comportó el Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19 al día de hoy. Una cifra muy alta nuevamente de 1,468 contagios en toda la entidad. Esa es la mala noticia. La buena es que se nos informó que lunes, martes y miércoles se va a aplicar la dosis de refuerzo para personas de 40 a 49 años en el Salón Suter. Platicamos hoy con Rocío Domínguez Vital, subdelegada del gobierno federal. Ella le da a conocer los detalles de esta campaña de vacunación de refuerzo anti Covid. La aplicación de la dosis de refuerzo anti Covid a trabajadores de la educación de Coahuila es con la finalidad de evitar lo más posible que quien se contagie la enfermedad presente complicaciones serias que ameriten su hospitalización, asegura el subsecretario de Educación Media y Superior. Francisco Osorio Morales declaró que, ante un eventual regreso a clases semipresenciales, se implementarán todas las medidas necesarias y se aplicarán los protocolos sanitarios dispuestos por la Secretaría de Salud en Coahuila. El funcionario de la Secretaría de Educación del Estado dijo que existe preocupación, tanto el gobernador Miguel Riquelme como el secretario Francisco Zaracho, de proteger la salud de los trabajadores. segunda dosis, como usted puede apreciar, en el mes de julio, por supuesto, del año pasado o antes. La calendarización es la siguiente. El lunes va a corresponder a las personas cuyo primer apellido, usted lo puede apreciar, empiece con las letras A, B, C, D, E y F. Eso va a ser mañana el lunes. El martes van a seguir con los que la inicial, el apellido paterno. Empiece con las letras G, H, I, J, K, L, M y se quedan en la N. Y luego el miércoles ya finaliza con el resto del abecedario. Las, aquellos que su apellido empiece con las letras O, P, Q, R, C, R S, perdón, T, U, V, W, X, Y y Z. Todos casos van a ser de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Es importante que usted presente su solicitud impresa de refuerzo esa que usted... Eh, solicita precisamente al meterse a la página y también su comprobante de la credencial, una copia de la credencial del lector para comprobar que es usted originario de este municipio de Piedra Negras. Ahí está la información. Eh, esto se va a hacer de manera simultánea, de acuerdo a lo que nos daba a conocer Rocío Domínguez en los municipios de la región, porque llegaron más de 60 mil dosis. Ese refuerzo del laboratorio AstraZeneca. Entonces, pues nada más pedirle ahí que llegue al el día que le corresponde de acuerdo al cronograma que usted está viendo en pantalla para que pues, se, se lleve a cabo esto con orden. Es en el SUTERM, lunes, martes y miércoles, de acuerdo a la inicial del apellido paterno, exactamente. Es mañana, martes y miércoles, dosis de refuerzo de 40 a 49 años que se hayan aplicado la segunda vacuna en julio. O en el mes anterior. Ahora sí, vamos a esta información que ya le adelantamos sobre pues un alto número de trabajadores de la educación que de septiembre a la fecha han dado positivo y eso pues ha permitido, eso se dio a conocer ahora que se les aplicó precisamente el refuerzo a mitad de semana a ellos, una jornada que se llevó a cabo ahí en el Hospital Salvador Chavarría y que eh, requirió toda una logística. Platicamos con el subsecretario de Educación Media y Superior, Francisco Osorio, y esto fue lo que dio a conocer. La aplicación de la dosis de refuerzo anti Covid a trabajadores de la educación de Coahuila es con la finalidad de evitar lo más posible que quien se contagie la enfermedad presente complicaciones serias que ameriten su hospitalización, aseguró el subsecretario de Educación Media y Superior. Francisco Osorio Morales declaró que ante un eventual regreso a clases semipresenciales, se implementarán todas las medidas necesarias y se aplicarán los protocolos sanitarios dispuestos por la Secretaría de Salud en Coahuila. El funcionario de la Secretaría de Educación del el Estado dijo que existe preocupación, tanto el gobernador Miguel Riquelme como el secretario Francisco Zaracho, de proteger la salud de los trabajadores de la dependencia y con ello también la de los estudiantes. Osorio Morales declaró en ese sentido que de septiembre a la fecha se ha tenido conocimiento de 830 trabajadores de la educación en el Estado que han dado positivo a COVID. Cuyos contagios no necesariamente se dieron en las mismas escuelas, sino en diferentes entornos. Tiene la tranquilidad también de los padres de familia que pueden mandar a sus hijos que se van a tomar todas las medidas necesarias. Los protocolos que nos exige la Secretaría de Salud del secretario Roberto Bernal eh, han sido instituidos en todos los, eh, todos los planteles de, del Estado. Eh, ha, ha habido cursos especiales para aprenderse los protocolos y que se sigan al pie de la letra y evitar mayores contagios. Por esa razón es de vital importancia eh, este, este, esta segunda dosis de vacunación a, a los maestros. ¿Qué tanto le han reportado de maestros que han sido contagiados, su secretario, en estas últimas semanas, considerando este pico que se dio? Sí, eh, tenemos un, un reporte de septiembre a la fecha, que ha habido aproximadamente 830... Eh, 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 maestros eh, que, han, que han adquirido este, o contagiado del, del, del virus de COVID-19. Voz Informativa: Edmundo Garza Lara. Algunos de estos maestros de derecho eh, trabajadores de la educación también son derechohabientes del ISTE, la mayor parte de ellos, porque pertenecen, su sistema de salud corresponde. Aliste, concretamente los trabajadores de la sección 5. Le comento esto porque precisamente los derechohabientes del ISTE eh, son hospitalizados cuando dan positivo a Covid, pero en el hospital Salvador Chavarría esto gracias a un acuerdo que existe entre el instituto y la Secretaría de Salud. Con base a un convenio que existe entre la Secretaría de Salud de Coahuila y el ISTE, todo derechohabiente de ese instituto que dé positivo a Covid puede ser internado en el hospital Salvador Chavarría, afirmó el doctor Julio Garibaldi Zapatero el director de la mencionada unidad aclaró que este acuerdo especifica únicamente la colaboración en materia de hospitalización por lo que lo relacionado consulta a pacientes sospechosos de coronavirus y la realización de pruebas sigue a cargo del CNIC hospital el doctor garibaldi zapatero mencionó sin embargo que se han presentado casos en los que el triaje respiratorio del hospital zaragozal apoya con consulta a derecho viento de liste pero en sí la prueba para descartar o confirmar el contagio lo realiza el propio instituto el director del hospital Salvador Charría dijo que de esa manera el personal médico de la clínica hospitalista determina si el paciente requiere o no de que se les pida una incapacidad. Lo que sabemos de las pandemias es que aquellas que tienen un ascenso eh, paulatino igual tienen un descenso eh, paulatino. Esta, a diferencia de las otras tres, eh, ha tenido un, un incremento exponencial. Ustedes ven las gráficas, son unas verdaderas espigas. El viernes Tuvimos 30.000 casos, no habíamos tenido en el país tantos casos con las otras. Es una verdadera espiga y esperamos que igual que como se incrementó, va va a bajar. ¿Cuánto tiempo? Pues eh, el periodo de la enfermedad, eh, como la otra, es entre 5 y 10 días. Y ese es el tiempo en que esperamos que, que desciendan, son 2 dos, dos a 3 semanas. Ahorita por qué motivos están eh, dando indicación que se resguarden las personas en menos días, cinco días, tres días. Sí, porque se sabe que esta variante tiene un curso más leve y tiene, tiene menos complicaciones y la recuperación es, es más rápida. Es, es, ese es el motivo. Voz informativa, Edmundo Garza Lara de la tarde con 30 minutos, ya, más, ya me están haciendo bullying en el centro de mensajes que van perdiendo los vaqueros, que van ganando los 49ers, efectivamente, van perdiendo los vaqueros en el último cuarto, faltan un poquito más de dos minutos, están, sin embargo, está poquito apretado el partido, acaba de despejar los 49, va a tener vaqueros eh, la posesión y si anota, si anota, se podría empatar el partido. Así es que todavía falta. Para ver cuál va a ser el desenlace de este partido que está, se puso bueno, sobre todo en el último cuarto. Vamos a hacer una pausa, en cierre regresamos, quédese con nosotros. Un auto, una motocicleta o una pantalla de 55 pulgadas pueden ser tuyos si eres cumplido. Sorteo predial. Ganas porque pagas 2022. Paga de enero a marzo y participa para ganar uno de estos tres fabulosos premios. Recuerda que por primera vez la cobertura del seguro de vivienda contra desastres es hasta por 100 mil pesos. Y en enero obtienes el 15% de descuento en tu predial. Piedras Neiras. En Coahuila, más seguros, más fuertes. Nuestro estado blindado ante la delincuencia. Estamos mejor equipados. Destinamos más de 47 millones de pesos en la adquisición de armamento. En cuatro años, entregamos más de 330 vehículos de combate. En total, se han invertido más de 2.100 millones de pesos en seguridad. Con nuestra Policía Estatal, fuerte, Coahuila es. La influenza y el COVID no son lo mismo, pero los cuidados son similares. Utiliza cubrebocas. Evita exponerte a cambios bruscos de temperatura. Y lo más importante, vacúnate, especialmente si perteneces a un grupo vulnerable de la población. Acude a tu unidad de salud y pregunta sobre las medidas de protección contra la influenza. Para emergencias comunícate al 911. Cuídate. Con salud. Fuerte. Coahuila es. 17 grados centígrados la temperatura. Seguimos con el tema del COVID y es que el Grupo Index, el sector maquilador y la Secretaría de Salud están analizando la posibilidad de aplicar una dosis de refuerzo entre los trabajadores de la industria maquiladora. El presidente de la Industria Mexicana de Exportación, Gustavo Gutiérrez García, informó que sostuvo una reunión con personal de salud para analizar lo que sería una jornada de vacunación de refuerzo para empleados de maquiladoras tentativamente para llevarse a cabo en febrero o marzo. Indicó que por el momento se tienen que verificar las fechas y los rangos de edades de los empleados para que se cubran los seis meses que se piden hayan transcurrido desde que recibieron la segunda dosis. Agregó que por el momento no se tiene una cantidad exacta de cuántas dosis son las que se estarían aplicando ni la fecha, por lo que en los próximos días se podrán definir todos los detalles de esta nueva jornada. Así es, este, se tocaron los detalles para ver eh, lo que van a hacer el rango de edades. Este se va a dar el número del universo que se tiene eh, de acuerdo al rango de edades, se les va a presentar a los servidores de la nación y al sector salud y en base a eso ya se va a ir programando eh, este, el plan de acción a seguir, que sería una programación. De vacunación en tu empresa. ¿Cuántas eh, vacunas se propusieron aplicar para esta nueva jornada? Ah, no, todavía no se saca, hasta que no se tenga el número exacto, eh, este, tienes que respetarlo de los seis meses, entonces no vamos a ir de, ese, eh, de esa manera. Cada seis meses, el que vaya cumpliendo seis meses para uh, su refuerzo, se le va a ir aplicando. ¿Hay fechas tentativas para esto? Eh, no, todavía no. Eh, sí sabemos que es en el mes de febrero y en el mes de marzo. Este, para el, dependiendo de los rangos de edades, este, y es en base a, a lo que se va a ir manejando. Voz Informativa: Ángel Robles Estrada. Y hablando del mismo tema del COVID y de los eh, protocolos que se tienen que implementar, la coordinación, o mejor dicho, la presidenta honoraria del DIPCO Huila, Marcela Gorgón de Riquelme, está supervisando precisamente los. Eh, protocolos la supervisión de los protocolos sanitarios el Dipco Coahuila reforzó la supervisión de los protocolos sanitarios en los programas y servicios que otorga a la ciudadanía con el objetivo de proteger a las y los beneficiarios y mantener el apoyo a quienes más lo necesitan señaló la presidenta honoraria de la dependencia Marcela Gorgón Estamos trabajando en todas las regiones para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en todas las regiones haciendo énfasis en programas como los centros comunitarios y comedores de personas adultos mayores, UNEDIF, empacadores voluntarios, así como en centros como Casa Cuna, Albergue Varonil y Casa Rosa. Expuso, detalló que para eh, parte de estas medidas priorizan el uso obligatorio del cubreocas, la sanitización de espacios y la sana distancia, así como la aplicación de las disposiciones emitidas en cada uno de los subcomités regionales COVID-19. Prevenir la propagación de contagios es una tarea compartida y nosotros estamos haciendo lo que nos toca para otorgar con seguridad nuestros servicios y no detener la operación de ninguno de nuestros programas", recalcó la presidenta honoraria del Vicpoblano. Aunado a ello, Marcela Gorgón dijo que se ha apoyado a la población en situación de vulnerabilidad para, a su otro lado, recibir las dosis de refuerzo en materia de vacunación contra el Covid-19 en su momento. El director general del LIP Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, apuntó que en el caso de los 84 centros comunitarios y comodores del adulto mayor, se realiza a diario jornada de limpieza con cloro y desinfectantes para mantener ambientes higiénicos, espacios seguros y también entregar precisamente el apoyo alimentario con todas las medidas Sanitarias asimismo y para proteger la salud de las personas con discapacidad, las y los operadores de transporte especializado UNEDIF realizan periódicamente labores de sanitización a sus unidades para mantener como obligatorio el uso de permanente del cubreboca. Son las eh, medidas protocolarias que se están reforzando por parte del DIF Coahuila. Son las 6 de la tarde con 37 minutos. Vamos a más información. Regresamos con los temas locales. Y es que Norma Treviño está implementando un nuevo esquema de atención ciudadana que se llama Paz C. Vea. Con el fin de hacer más eficiente el compromiso de contar con un gobierno de puertas abiertas, a partir de este año se cuenta con un nuevo esquema para atender a la población a través del área antes conocida como Atención Ciudadana. Y es que dicha dependencia se moderniza y a partir de ahora se llama Programa de Atención Social Ciudadana, conocido como PASE, según lo confirmó la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo. Detalló que esta nueva área contará con tres módulos de atención permanente de todos los ciudadanos que así lo requieran, pero además se brindará servicio a través de llamadas telefónicas e incluso mediante las redes sociales. La intención, añadió Treviño Galindo, es no solamente tener una administración de puertas abiertas, sino que la gente sienta esa confianza que desde que llegan a la presidencia municipal reciben una atención de calidad. Sí, es, sí, efectivamente es como siempre se le ha conocido como atención ciudadana. Ahora le vamos a llamar Pase, es programa de atención social ciudadana y es una palabra que te invita a pasar. Y que, pues, eso es lo que queremos, que todo sea así, de, de forma incluyente para los ciudadanos. Es una oficina en la cual tendrá tres módulos permanentes atendiéndote, aparte eh, telefónicamente, aparte por redes, se, se estará dando seguimiento a todas las peticiones e ir resolviendo cada una de ellas. Eh, sí, será un, un lugar para que la gente también esté cómodamente esperando su turno. Y que sea lo mejor atendido. Gracias. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pues creo que se tardaría como un mes y medio más, porque todavía fue falta amueblarlo para darle la terminación. Pero sí, yo creo que en un mes y medio más o menos estamos terminando este modelo que, que de verdad va a ser muy interesante. Es una sugerencia de, del gobernador. De, de su trabajo. Es un modelo que también siguió Manolo Jiménez en su administración en Saltillo. Y pues nosotros nos gustó mucho porque es una atención muy directa. Y también la gente se siente así en su casa, como debe de ser. Voz Informativa: Armando López Capeticho. Precisamente las obras de remodelación, las adecuaciones que se están haciendo en la presidencia municipal, obedecen a este nuevo sistema de atención ciudadana que se llama. Pase, es por eso que usted que ha ido a los últimos días a la presidencia municipal ha visto que se está remodelando ahí en el área donde estaba ese espacio para pues eh, contar como dijo la presidenta municipal Muy no probable. con uno sino con tres módulos para eh, el servicio o para el departamento de atención ciudadana. Avanzamos con más información. Le damos a conocer que antes de pensar en fuentes alternas para abastecer del agua potable, de, tiene que sectorizar la ciudad, la red de agua potable, esto lo dijo el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Guillermo Ruiz Guerra. Aunque el crecimiento que ha registrado en los últimos años Piedras Negras lo demandará en el futuro, por el momento hay otras opciones para garantizar el abasto de agua potable a las colonias y polos de desarrollo nuevos o que están en proyecto. Así lo consideró el gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, Guillermo Ruiz Guerra, quien apuntó que desde la implementación de la planta potabilizadora 3, se ha logrado suministrar el agua a todos los sectores sin ningún contratiempo. Pero además, se cuenta con la planta potabilizadora 1, la cual no está en funcionamiento y se buscará tenerla en las mejores condiciones posibles para que, en caso de que sea necesario, se use como respaldo si fallan alguna de las otras dos. Asimismo, Ruiz Guerra señaló que, a pesar de que se requiere una gran inversión, en esta gestión se trabajará en la sectorización de redes, un ambicioso proyecto que, una vez que se concrete, permitirá un uso más eficiente del agua potable. Mira, ahorita la, la, la planta potabilizadora 3, este, que, tiene, que tiene no más de tres años este, que, que está en funcionamiento, ha sido, ha sido suficiente, obviamente, a un futuro. Este, sí, sí, hemos de ir pensando en algunas otras opciones de poder hacerlo. Por lo pronto hay proyectos este, eh, de sectorizaciones de la ciudad, que eso nos va a ayudar a administrar más lo que tenemos actualmente, de poder administrar y controlar un poco más lo que se tiene. Y también tenemos la planta 1. Recordar que la planta 1 eh, está sin funcionamiento. De, cuando se abre la planta 3, la planta 1 deja de trabajar, ahorita está parada. Sin embargo, queremos también tenerla en buenas condiciones para casos emergentes, en algún alto, demanda, bueno, algún alto consumo, algún día que llegue, eh, Dios no quiera fallar alguna de las plantas 2 y 3, pues tenerla uno como reserva para poder apoyar o soportar este, alguna alta demanda que se tenga por parte eh, pues de, de toda la ciudadanía, ¿no? por los altos consumos que comentas, Armando. Pero eh, todo va, va en etapas. Yo creo que, que el empezar con el proyecto de sectorización, este, la ciudad, nos va a ayudar mucho en inversiones muy grandes. Pero son proyectos a 20, 30 años que si una vez que ha sectorizado Piedras Negras en el tema del agua, pues nos va a ayudar a administrar mucho lo que ya lo que tenemos y lo que se abastece actualmente en la ciudad. Voz informativa, Armando López Capeticho. Usted es, usted es usuario constante del servicio de transporte foráneo, viaja. Pues relativamente seguido a algunas ciudades cercanas de la región o probablemente más hacia el interior del estado. Le tengo buenas noticias, por el momento no se contemplan incrementos al costo de pasaje. El gerente de la central de autobuses, Ismael González Martínez, comentó que por el momento no se ha comentado ni girado instrucción alguna para aumentar los precios de las tarifas del servicio. Mencionó que ya el año pasado los precios fueron objetos del ajuste de un 3% por lo que muy probablemente así se vayan a quedar durante todo este 2022, salvedad de que alguna indicación de la compañía en Monterrey. González Martínez recordó que durante los 365 días del año están vigentes los diferentes descuentos que se otorgan tanto a maestros, estudiantes, así como a personas de la tercera edad. ¿No se prevé algún ajuste en las tarifas? Ya esto se dieron el año pasado. Sí, ahorita nosotros eh, siempre dependemos de Corporativo Monterrey y no se ha... Na, no se ha avisado nada sobre algún incremento a, a lo que ha sido a, que fue el año pasado solamente de cuánto fue el del año pasado mm, creo un 3% solamente fue un mínimo aplicó las tarifas generales en todos los destinos sí en todos los destinos igual digo comento a que seguimos manejando los descuentos tanto en el de estudiantes eh, maestros todos los descuentos siguen fijos para apoyar la economía vencerlos, los descuentos siguen sí están válidos siempre. Sí, ahorita siguen válidos todavía, todo lo que ha sido la pandemia desde el 2019 siguen activos Voz informativa Ángel Robles Estrada 6.44 Hacemos nuestra última pausa comercial Enseguida regresamos con más información importante Tengo poco tiempo que me cambié este gasolinero. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en, en mi vehículo. Sí me dan litros completos y siempre me marca el mismo rendimiento. Me sube conforme debe ser en mi tanque este, y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí, pues sí me gusta cómo atienden todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Asistente COVID Coahuila. Si te contagiaste de COVID-19, podrás alertar de forma anónima y confidencial a las personas con las que tuviste contacto. Para hacerlo posible, activa las notificaciones de exposición en tu celular. Solo escanea el código QR y sigue las instrucciones. Recuerda, tu identidad no será compartida. Protege a los que más quieres. Contra el COVID-19, fuerte. Coahuila es. BANG Decía hace unos minutos que había buenas noticias si usted era de los usuarios eh, continuos del servicio de transporte foráneo, pero si usted es de las personas que utiliza hoteles, las noticias son malas y es que ya hubo incremento en los costos que tienen las, las habitaciones en los hoteles. La presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Angélica Rodríguez Bruno, dio a conocer que la mayoría de los hoteles de Piedras Negras ya modificaron sus tarifas aplicando un aumento en sus precios. Indicó que aún y con este ajuste las tarifas siguen siendo competitivas, además de que el huésped ha asimilado el incremento tomando en cuenta que entiende que todos los productos y servicios están subiendo de precios. Rodríguez Bruno dijo que por el momento en la ciudad se pueden encontrar habitaciones con precios que van desde los 610 pesos, las más económicas, hasta los 1.800 pesos, por lo que ya depende del cliente qué tipo de servicio requiere. Sí, eh, varios hoteles ya, ya presentan, iniciaron enero con, con nuevas tarifas de incremento, pues obviamente subió todo, pues este, pon, en relación tiene que subir también las, las tarifas en, en habitación y el huésped pues está, obviamente entiende que, que va a subir y no, hasta ahorita no se ha quejado, ¿verdad? ¿De cuántos más o menos este ajuste o incremento? Que se pues sí se ha visto un incremento del 10%, o 15%. Pues igual también así como aumentó los, los salarios verdad va en consecuencia de para ejemplificar eh, eh, en pesos el aumento el año pasado una habitación estándar en Piernas cuánto costaba y cuánto cuesta actualmente pues actualmente como muy económica anda en los 610 verdad eh, y ahorita eh, también manejan en 1800 a 2000 pesos obviamente esto también depende de la calidad del servicio que ofrecen sí, obviamente va en relación a eso voz informativa Ángel Robles Estrada. El abasto de gas eh, licuado, licuado propano está garantizado en piedra negra, aún y cuando en los últimos días, debido a las bajas temperaturas, se ha notado una, una mayor demanda en las ventas. Si bien los frentes fríos que han ingresado a la región no han provocado temperaturas congelantes, el suministro de gas LP está garantizado, previendo cualquier eventualidad en el clima, aseguró Néstor López. El encargado de mercadotecnia de una empresa local mencionó que se han preparado con anticipación y que en caso de que se llegara a presentar alguna nevada como la del año pasado, la comunidad no enfrente la falta del energético. Invitó a la comunidad a que se prepare con tiempo y no deje para último minuto el poder surtir sus cilindros de gas y con ello también evitar las llamadas compras de pánico. Prácticamente está empezando. Eh, la temporada frío, eh, los frentes fríos nos quedan algunos frentes todavía... Eh, que van a estar muy fuertes entonces es, es, qué mejor que estar preparados con tiempo y aprovechar el, el decremento de precio que ha tenido el combustible que tenga la gente algún algún tanque de más pues tenerlo tenerlo lleno no para cualquier eventualidad Néstor. claro digo eh, tratando de evitar lo que nos ocurrió el año pasado verdad que, que afortunadamente solventamos de buena manera la, la demanda que tuvimos con el combustible cuando ocurrió la, la la edad la en aquel crítico 14 de febrero, eh, eh, podemos eh, eh, comentarle nada más a la ciudadanía que se prepare con tiempo. ¿Para qué? Para evitar esas aglomeraciones en, en caso de que ocurra alguna contingencia por, por alguna baja temperatura. ¿Aún así está, podríamos decirlo así, Néstor, garantizado el, el suministro del energético? Definitivamente que sí, hacemos este, año con año, tratamos de eh, prevenir el suministro para todas las para toda la ciudadanía. Lo único es que no contamos, o, o, o la misma ciudadanía no contamos con, con la cultura de, de, de prevenirnos con tiempo para, para poder este, evitar las aglomeraciones y en caso de alguna contingencia, porque como bien lo dice, es una contingencia y es, es imprevisto, ¿verdad? Voz informativa, Ángel Robles Estrada. La situación creó un nuevo programa de apoyo a recién nacidos, de hecho se puso en marcha con el primer ciudadano nacido en este 2022. Bueno, este programa ha tenido muy buena respuesta en estas primeras semanas de que se implementó. Una buena respuesta ha registrado el DIF Piedras Negras de padres de bebés recién nacidos que buscan ser unos de los 100 beneficiarios con el programa de apoyo con leche y pañales, retomado a partir de esta administración. El presidente honorario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia destacó que ya son varios los padres que han acudido a las oficinas y. Luego de cubrir con todos los requisitos, se inscriben para ser parte del mismo. Franco González Treviño aseguró que todavía se tienen lugares disponibles en el programa, por lo que invitó a los padres de los niños nacidos en la parte final del año pasado o en lo que va del 2022 a registrar a los pequeños. Añadió que a pesar de que en un inicio se cuestionó el tema de la leche en polvo, afirmó que la prioridad es que los menores sean alimentados con leche materna y solo en caso de ser necesario, se les brindará este apoyo. Sí, pues va bien, ya hemos tenido ahí este, un, un, una buena cantidad de, de beneficiados, entonces necesitamos sí que vengan todos para completar los 100 que tenemos, Este, tenemos espacio para 100, entonces todavía tenemos espacio, los esperamos aquí en las instalaciones del DIP para que nos den los requisitos. Es eh, importante porque brinda apoyo básico y elemental, ¿no? Sí, sí, este, pues hizo ahí controversia con, con el tema de la leche, pues lógicamente la leche solamente se le va a dar a quienes sí lo, lo requieran, ¿verdad? Este, claro que se necesita la leche materna, este, pero la que no pueda proporcionarla, pues nosotros nos vamos a apoyar. Y con los pañales también, pues que sí es un gasto considerable que se hace para estos menores, entonces pues, nosotros vamos a apoyarlos con eso. ¿Qué requisitos necesitan? Es eh, certificado acta de nacimiento credencial de, la, de papá mamá, este, comprobante de domicilio y la INE también. O sea, no, no, no son requisitos que no tengamos en casa. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6 de la tarde con 53 minutos. Nos preguntan en el centro de mensajes una persona que dice: Soy de la ciudad de Torreón, me puedo vacunar. Pero vivo en Piedras Negras, ¿puedo acudir a la vacunación de refuerzo? No, pues no puede vacunarse. Si no puede comprobar que vive aquí en Piedras Negras, que tiene alguna identificación que demuestre que usted es de Piedras Negras, no se puede vacunar. Dice esta persona que su INE es, trae dirección de Torreón. Pues si usted quiere ir, lo más seguro es que lo rechacen, pero pues eh, usted puede acudir y, y decirle que vive aquí en Piedras Negras, pero que no ha cambiado su, en este caso, su credencial de lector. Más información importante a nivel estatal que tiene que ver con el sector ganadero es la siguiente, gracias a la calidad de ganadera de los productores estatales, Coahuila es una de las nueve regiones que cumple con los estándares y procesos para exportar ganado bovino a la Unión Americana, yo conozco al presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Joaquín Arispe Dávila. Señaló que esto ha sido posible gracias a que se ha mantenido las condiciones que requieren para exportar y estos últimos años han trabajado arduamente para mejorar las condiciones sanitarias. Dentro de las mejoras más notables que hemos tenido durante nuestra gestión es que pasamos de ser el estado con más casos de animales con garrapata que se pretendían exportar a Estados Unidos en el año 2018 a ser reconocidos como el único estado sin casos por más de 25 meses en el periodo 2019 a 2021, señaló. Otro indicador importante que demuestra el buen estado en sanidad animal es que Coahuila es uno de los eh, estados mexicanos que no ha presentado casos de tuberculosis bovina detectados en la Unión Americana durante los últimos ocho años. Además, en Coahuila se ha tenido un porcentaje muy bajo de casos de tuberculosis bovina. Solamente el 0.02% del ganado estatal. Respecto al cierre temporal que hicieron las autoridades sanitarias de Estados Unidos en el puerto de Igolpaz, la Unión Ganadera Regional detalló que fue una decisión unilateral debido a situaciones de recorte del presupuesto USDA AFIS. Ante ello dijo que se logró gestionar en conjunto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, las autoridades de Igolpaz, ganaderos americanos y compradores de agentes así como agentes banales, tener una conferencia con personal de USDA AFIS en Washington para buscar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Dicho acuerdo radica en que la Unión Ganadera se pueda hacer cargo de los gastos y mantenimientos de las instalaciones del puerto de Golpaz, para lo cual ya se está en pláticas para poder formalizarlo, ya sea comprando o rentando el terreno. Para la inspección durante nuestra gestión al frente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila y el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado, hemos atendido a la mano del gobierno del Estado todas las observaciones hechas por las autoridades americanas en los temas para exportar ganado, como son protocolos, leyes, sanciones y procesos de movilización de animales, destacó el presidente del Gremio Ganadero en Coahuila, Joaquín Arispe Dávila. Seis de la tarde con 56 minutos. La temperatura en los 16 grados centígrados hasta aquí es la noticias antes de retirarnos por supuesto le vamos a conocer las condiciones del clima. Se la gasolina y buen servicio, rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. El pronóstico del clima indica que hoy por la madrugada, ya de lunes, sería temperatura mínima congelante de un grado centígrado bajo cero. El viento va a soplar ligero de 10 kilómetros por hora. Para mañana lunes va a estar agradable la temperatura máxima y soleado el día, 22 grados centígrados, pero por la noche nuevamente va a enfriar. Espere usted una mínima la noche de lunes, madrugada de martes, en los 2 grados centígrados sobre cero. Para el martes, todavía condiciones más agradables en cuanto a la temperatura máxima de 25 grados centígrados. Va a estar totalmente soleado todavía el martes, pero la mínima, martes por la noche, algo fría en los 7 grados centígrados. A partir del miércoles, ya no van a desaparecer el cielo despejado. Al contrario, tenemos, tendremos el miércoles cielo parcialmente nublado, aunque temperatura todavía muy agradable el miércoles. Con 28 grados centígrados la máxima y la mínima algo fría en los 7 grados centígrados. Y le digo que todavía el miércoles máxima agradable porque el jueves definitivamente sí va a estar frío todo el día, fresco durante el día, con máxima de solo 2 grados, 12, perdón, 12 grados centígrados y cielo completamente nublado. Además, el jueves va a estar el viento suplando de el. Soplando de 20 kilómetros por hora y la temperatura mínima el jueves ya para madrugada de viernes será de un grado centígrado sobre cero. Así es que pues eh, va a estar frío el próximo jueves, sobre todo la temperatura nocturna en las primeras horas de viernes. Pues, venden la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Un par de mensajes, una denuncia ciudadana. Tenemos ahí la imagen rápidamente. Una persona está denunciando que esta troca está tirando nuevamente escombro, dice, oh, otra vez." Ayuda para que hagan algo, el municipio dice que no ha intervenido y la iglesia fue la que pagó. Mira, ahí está la troca, ahí se le pueden apreciar las placas. Dice que la iglesia fue la que limpió el camino y no es justo que eh, ya reportamos y no hace nada. Así es que también el dueño de esta troca, hombre, pues, ¿qué le cuesta? Váyase un poco más, váyase a donde pueda tirar la basura, donde le permitan, no, nomás ahí en el camino. Ya está identificado, eh, ya lo vieron. Le voy a leer las placas, son. Eh, 6046B es esta camioneta blanca, Colorado, trae estas calcomanías. Ya lo sorprendieron, eh. ya, le, ya le tomaron la foto a usted que está tomando, eh, tirando escombro en un lugar inadecuado. Y bueno, ya por último perdieron los Vaqueros, ni modo. Perdieron los Vaqueros será para el próximo año, bien jugado por los 49ers, los eliminaron. Vamos ahora eh, 49 va contra los empacadores de Green Bay la próxima semana y también nos preguntan si se puede sacar ahorita el permiso para internarse en los Estados Unidos no ya, ya no ya cerraron las oficinas para ese tipo de trámites. Así es que mejor espérese hasta mañana. Amigos, ya nos vamos, son las 7 de la tarde en punto. Gracias por su atención a la segunda emisión de Telezócalo Dominicano, en nombre de todos, todos los que hacen posible este espacio de noticias. Allá en la producción está Gaby Vargas, está también Salvador Hernández y Tomás Francisco Casas, que ya está, gracias a Dios de regreso. Yo soy Edmundo Garza Lara, le agradezco que me haya acompañado y lo invito a que mañana desde muy tempranito esté muy al pendiente de la información en nuestros espacios tanto de radio como de televisión. Gracias, buenas tardes, con su permiso.